Saludos a todos. Hoy continuamos con el tema crecimiento y desarrollo del ser humano a través del estudio del desarrollo psicomotor y la maduración biológica en las diferentes etapas que comprenden la edad infantil, es decir, desde que el niño nace hasta la culminación de la etapa escolar. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de interpretar el proceso de maduración neurológica en el niño a través de su desarrollo psicomotor y de maduración biológica a partir del desarrollo óseo y dentario, así como caracterizar las etapas del desarrollo psíquico en la edad infantil. Para comenzar, recordemos que la maduración neurológica es un proceso que se inicia a lo largo de la tercera semana del embarazo, con la formación de la placa neural, constituyéndose así la primera estructura específica y exclusiva del sistema nervioso, de la que surgen dos nuevas formaciones, el tubo neural, que originará el sistema nervioso central, y la cresta neural, que dará lugar al sistema nervioso periférico. A partir de este momento, el sistema nervioso irá perfilando nuevas estructuras e incrementando su masa. Hacia la mitad del embarazo, las neuronas comienzan a cubrirse de una grasa denominada mielina. Este proceso, llamado mielinización, proseguirá a lo largo del primer y segundo año de edad. Posteriormente, continúan creciendo las prolongaciones neuronales, axones y dendritas, y la elaboración de interconexiones entre las células nerviosas, la sinapsis. La proliferación de dendritas y la mielinización de los axones son los responsables fisiológicos de los progresos observados en el niño. El conjunto de estos cambios, cada vez más complejos, hace posible lo que conocemos como desarrollo psicomotor, es decir, la capacidad del niño para desarrollar reacciones motoras progresivamente más adecuadas y de mayor destreza en respuesta a los factores del ambiente que percibe, gracias a su dominio cada vez más preciso de la unidad funcional formada por el nervio y el músculo. Esta destreza creciente en los movimientos se aprecia inicialmente en cabeza y cuello y prosigue en dirección descendente: cintura escapular, columna, cintura pelviana y finalmente piernas y pies, reflejando este orden la propia maduración del sistema nervioso central, considerado como un proceso preestablecido con una secuencia clara y predecible, es decir, el progreso es en sentido cefalocaudal y de proximal a distal. El desarrollo psicomotor del niño es un proceso continuo, progresivo e irreversible. Es decir, los avances ya adquiridos no se pierden, tienen una secuencia fija. Por tanto, para que aparezca una función determinada, se requiere la adquisición previa de una función de base. Por ejemplo, el niño no puede andar antes de aprender a sentarse, ni puede sentarse antes de dominar la musculatura del cuello. Este proceso de desarrollo psicomotor es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central. Existen factores que favorecen el desarrollo psicomotor y otros que lo obstaculizan. Entre los factores que lo favorecen están una buena nutrición, un sólido vínculo madre-hijo y una estimulación sensorial adecuada y oportuna. Dentro de los factores que frenan el desarrollo psicomotor se encuentran condiciones que pueden producir un daño neuronal irreversible, como son hipoxia mantenida, hipoglicemia e infecciones o traumatismos del sistema nervioso central. Ausencia de un vínculo madre-hijo adecuado y falta de estimulación sensorial oportuna. Condiciones congénitas o adquiridas durante la gestación o posterior al parto, que pueden alterar el desarrollo del niño y los factores de riesgos, sean estos prenatales como infecciones intrauterinas por virus de inclusión citomegálica, perinatales como hipoxia, prematurez extrema, hipoglicemia, infecciones neonatales, entre otras, y los factores postnatales como el hipotiroidismo, traumatismos y meningitis. Pasaremos ahora a estudiar el desarrollo psicomotor en la etapa infantil,
la que abarca desde que el niño nace hasta la culminación de la etapa escolar. Los niños sanos siguen un patrón de desarrollo o de adquisición de habilidades definidas a través de hitos básicos, fáciles de evaluar, que nos permiten conocer el estado de la motricidad gruesa, motricidad fina, sociabilidad y lenguaje. Estos hitos se explicarán en cada una de las etapas de la edad infantil. La etapa de recién nacido es extremadamente importante, ya que en ella se consolidan los cambios producidos durante el parto y continúa la adaptación al medio extrauterino. El recién nacido es un sujeto inmaduro desde el punto de vista de funcionamiento de su sistema nervioso. Se considera un ser indefenso, dependiente del adulto. Presenta reflejos incondicionados que le garantizan el funcionamiento de los sistemas vitales del organismo y los reflejos defensivos o protectores que le permiten interactuar con los estímulos físicos del medio ambiente al que se enfrenta por primera vez, como son el reflejo respiratorio, de succión y deglución. Todos ellos básicos para el mantenimiento de la vida desde el momento del nacimiento. Existen en esta etapa otros reflejos, como son incurvación del tronco, extensión cruzada y natatorio, los que desaparecen antes de los 2 meses. El reflejo de moro o del abrazo, el magnus o tónico del cuello y el de la marcha desaparecen entre los 4 y 5 meses. El de prensión palmar y plantar y el de Landau se mantienen hasta los 6 meses. Otro reflejo presente a partir de los 4 a 6 meses es el de paracaídas, el que no desaparece. El reflejo de hociqueo, de orientación o de búsqueda desaparece entre los 12 y 18 meses. Y el reflejo de Babinski desaparece a los 2 años. Como puede observarse, en la medida que pasa el tiempo, algunos reflejos van apareciendo y otros desapareciendo, lo que denota un progreso en la maduración. El retraso de su aparición o persistencia, más allá del tiempo previsto, debe hacer sospechar retraso del desarrollo. Usted puede profundizar en el estudio y la exploración de estos reflejos en el libro de texto Temas de Medicina General Integral, volumen 1, capítulo 4, Atención al Niño, y en la clase práctica de la semana 2 de la asignatura Pediatría 1. Con lo expresado anteriormente, es fácil comprender que en el recién nacido son frecuentes las respuestas generalizadas reflejas. Es decir, el niño realiza la mayoría de las funciones básicas características del sistema nervioso más maduro, aunque en forma incompleta o limitada. Cierra los ojos a la luz y tiene débil reflejo pupilar. Puede ver presentando nixtagmo optoquinético. El campo visual es estrecho y la visión binocular y de color son limitadas. El gusto está presente. Escucha una vez aireadas las trompas. La función laberíntica está presente. Puede estornudar, bostezar, toser, tener hipo o eructar. Llora como respuesta al estímulo doloroso. En decúbito prono mueve la cabeza hacia un lado y la levanta y realiza movimientos con los 4 miembros. El progreso normal del desarrollo psicomotor se realiza en 2 vertientes. Desaparición de los reflejos de inmadurez por una parte y aparición progresiva de nuevas funciones por la otra. La actividad rectora del desarrollo psíquico en esta etapa es la comunicación del niño con el adulto, fundamentalmente con la madre. Cuando el adulto le habla al niño, le acerca objetos para que los mire y palpe y le proporciona sonidos, está ofreciendo la estimulación necesaria para el desarrollo sensorial, condición indispensable para la maduración del cerebro y su adecuado desarrollo psíquico. Le continúa el periodo de lactante, donde el proceso de crecimiento y desarrollo es acelerado, y el desarrollo psicomotor por meses se caracteriza por: primer mes, el niño ya es capaz de fijar la vista por corto tiempo en una luz u objeto brillante que se mueva en su campo visual. Adopta postura tónica. Segundo mes, aparece en el lactante la sonrisa social,
como manifestación emocional positiva de respuesta a un estímulo externo agradable, que puede ser un objeto o la palabra del adulto. En relación al desarrollo del lenguaje, comienza a vocalizar e inicia el gorjeo. Tercer mes. Ya tiene el control del cuello y la cabeza no cae hacia atrás. Cuando se le mantiene en posición erecta, sostiene brevemente la cabeza en posición vertical, sin caer a los lados. En el cuarto mes de vida, el niño puede juntar ambas manos hacia el centro. La coordinación de la vista y la mano le permiten agarrar un objeto puesto a su alcance, siempre que se le facilite la maniobra. Sin embargo, no hay pinza digital. Se lleva la mano a la boca y extiende los brazos. En relación con el lenguaje, el niño logra el sonido de consonante más vocal. Por ejemplo, Q, Q, Co, Co. Quinto mes. En este tiempo, el niño gira sobre su abdomen. Primero lo hace de prono a supino y luego a la inversa. Se interesa porque lo mantengan sentado. Sostiene firmemente la cabeza. A los 6 meses, el niño se mantiene sentado y se apoya hacia adelante sobre sus brazos. Logra pasar los objetos de una mano a la otra. Todavía no hay lordosis. La columna forma un arco completo cérvico-dorso-lumbar. En esta etapa, el niño es capaz de reconocer la voz de una persona allegada y de buscar con la vista objetos que caen frente a él. El niño imita sonidos propios o de otras personas. A partir de esta edad, debe además comenzar a gatear. Ya en el 7º mes, la aprensión se hace entre el pulgar y la palma de la mano. Además, inclina todo el cuerpo para alcanzar un objeto y lo transfiere de una mano a otra. A los 8 meses comienza a aparecer la pinza digital. Puede realizar entre el índice y el pulgar la aprensión de una pequeña migajita de pan y apoyar la mano en su borde cubital. En este mes comienza a articular ma, ma, pa, pa, ta, ta. Durante el 9º mes, su fuerza muscular en ambos muslos y cintura pélvica lo capacitan para sentarse solo. Entre los 9 y 10 meses, presta atención cuando escucha su nombre y comienza a pronunciar palabras como por ejemplo mamá, papá y leche. A los 10 meses gatea y a los 11 se para con apoyo. A los 12 meses el niño da pasos con apoyo y ejecuta órdenes sencillas. En esta edad se manifiesta la crisis del primer año, que expresa la contradicción entre la creciente necesidad de comunicación con el adulto y las posibilidades reales del niño para comunicarse, y el hecho que el desarrollo del lenguaje pasivo es más amplio que el del activo. Esta crisis debe resolverse con el dominio del lenguaje, que se alcanza en la etapa siguiente. Ahora bien, se consideran logros de esta etapa el comienzo de la marcha en posición erecta, el desarrollo del lenguaje, donde alcanza a pronunciar alrededor de 10 a 20 palabras, y el comienzo de la actividad con objeto. En el control motor grueso, los logros fundamentales de esta etapa son las posturas sentados sin apoyo, que se logra entre los 6 y 8 meses, y la marcha, que se logra a los 12 meses. Para que esto suceda, no solo deben ocurrir cambios en el tono muscular y desaparecer los reflejos arcaicos, ejemplo, reflejo de prensión plantar, sino que además deben adquirirse reflejos de madurez, como el reflejo de paracaídas. En el control motor fino, el logro fundamental es la manipulación. Para que ésta se inicie a los 3 meses, debe perderse el reflejo de prensión palmar. El desarrollo de esta función sigue con la exploración visual de las manos en la línea media, que el niño realiza a los 4 meses, y termina con la adquisición de la pinza índice pulgar madura a los 12 meses. El cambio fundamental en el desarrollo motor del lactante es la desaparición progresiva de la hipertonía fisiológica del recién nacido y su reemplazo por hipotonía, que se hace máxima hacia los 10 meses de vida. Pasaremos ahora a la etapa transicional o temprana.
En ella, el niño tiene como actividad rectora el desarrollo de la actividad con los objetos, en acción conjunta con el adulto. A los 14 meses ya camina sin apoyo. A los 15 meses sube escaleras tomado de una mano y corre con el cuerpo rígido. Puede construir una torre de 3 a 4 cubos. Comienza a alimentarse solo usando cucharita. A los 2 años se señala nariz, la boca y los ojos. Construye frases de 3 palabras y corre. A los 3 años da su apellido y sexo. Se alimenta solo, copia una cruz, se abotona su camisa y sube escaleras sin apoyo. Es característico de esta etapa el interés por los objetos, preguntándose qué es y para qué sirve. De esta manera se propicia el desarrollo de los movimientos, del lenguaje y del resto de los procesos psíquicos. En este momento resulta significativo el desarrollo que alcanza el lenguaje, que incluye el perfeccionamiento de la comprensión del lenguaje de las otras personas, lo que se conoce como lenguaje pasivo, y la formación del propio lenguaje activo del niño. Este se convierte en el instrumento de conocimiento y acceso a la realidad. A los 18 meses el niño dice grupos de palabras gesticulando y ya a los 24 meses realiza oraciones cortas de 3 a 4 palabras. Desde el punto de vista cognoscitivo, se desarrolla en esta etapa el pensamiento visual por acciones. El niño piensa acerca del objeto en la medida en que realiza acciones con él, apareciendo de forma incipiente el pensamiento visual por imágenes. Es decir, el niño piensa acerca del objeto a partir de la imagen mental que se ha formado del mismo. Se inicia la función simbólica de la conciencia. El pequeño logra separar el objeto de la acción y como resultado comienza a tener la posibilidad de manera consciente de cumplir una acción con objetos que no le corresponden, o sea, utiliza el objeto como sustituto. Por ejemplo, cuando el niño arrastra una escoba como si fuera un caballo. Comienza a interactuar con los demás niños en actividades conjuntas, desarrollándose el juego por imitación. Surge además el lenguaje egocéntrico. El niño durante la actividad habla para sí, expresando su propósito, con antelación a la actividad práctica, previendo y regulando su conducta. Ejemplo, cuando el niño juega con un frasco de medicamento en sustitución de un carrito, emite el sonido del motor y expresa verbalmente las acciones que realiza. En la esfera emocional se produce la crisis de los 3 años, también conocida como la crisis de yo solito, la que marca el paso a la siguiente etapa evolutiva. Es una crisis de identidad que indica la comprensión de su existencia como ser independiente y a distinguir sus necesidades y sentimientos. Por ejemplo, cuando el niño se reconoce a sí mismo frente al espejo o se identifica en una foto como yo. Pueden aparecer comportamientos negativistas, rebeldes, caprichosos, actitudes egoístas y el empleo de pronombres posesivos y personales, como por ejemplo yo, mí, mío. Durante la etapa temprana pueden aparecer como problemas psicológicos la ansiedad de separación, las fobias, los trastornos excitatorios, las pesadillas, terrores nocturnos y los celos hiperretas. Se debe prestar atención especial a escaleras, balcones, conductores y salidas de electricidad y recipientes con sustancias tóxicas para evitar accidentes en esta etapa. En el periodo preescolar, el crecimiento físico toma un ritmo más lento, lo cual determina un compromiso particular y diferente frente a la ingestión de alimentos si lo comparamos con el periodo anterior. En este periodo se presenta la llamada anorexia fisiológica. El niño come menos y su comportamiento es irregular en este sentido, lo cual constituye un hecho normal que debe comunicarse a los padres para eliminar ansiedades, preocupaciones y la creación de hábitos incorrectos de alimentación que gravitan sobre toda su vida futura. Es un periodo de gran desarrollo psicomotor con el que se logra un aumento de la posibilidad de trasladarse y relacionarse con el medio ambiente que lo rodea.
se perfeccionan las habilidades motoras y el aprendizaje es rápido, para que al final del periodo el niño esté preparado para el ingreso en la escuela. En esta etapa, el niño realiza juegos en cooperación con otros niños, repite frases, nombra objetos de memoria y baja las escaleras sin agarrarse. Cumple reglas relacionadas con el establecimiento de los hábitos higiénicos, alimentarios y de sueño-vigilia. A los 5 años, el niño dibuja copiando un cuadrado, conoce los colores primarios, hace juegos de competición y define los objetos por su uso. Esta etapa termina a los 6 años, donde el niño puede copiar un triángulo, diferencia entre mañana y tarde, derecha e izquierda. La actividad fundamental o rectora es el juego de roles, ya que posibilita todas las adquisiciones psicológicas del periodo. En el juego de roles, el niño, a través de la reproducción del comportamiento de los adultos, comienza a captar y asimilar las normas y roles sociales. Entrena la voluntad y los sentimientos al tener que interactuar con los demás niños, tener sus opiniones en cuenta, recibir sus valoraciones, ponerse de acuerdo en el juego, realiza esfuerzos atencionales, memorísticos e imaginativos para crear y mantener un argumento de juego. Las acciones con objetos sustitutos favorecen el desarrollo del pensamiento. Se entrena el lenguaje, pues el niño necesita comprender y hacerse comprender en la situación de juego. En cuanto a la sexualidad, imitan los roles de sus padres, continúan haciendo preguntas sobre la concepción y el nacimiento, y se hace más clara la conducta en cuanto a su rol sexual. La etapa preescolar se conoce como edad de los por qué, ya que en el área intelectual se producen grandes avances, como son enriquecimiento del lenguaje con aumento del vocabulario. Aparece el lenguaje explicativo, necesario para la interacción con los adultos y coetáneos. Desarrollo del pensamiento visual por imágenes. Aumento de la capacidad de la concentración de la atención. Y existe un enriquecimiento de la imaginación, y el niño logra conservar la información en memoria durante más tiempo. En esta etapa, el desarrollo de la personalidad se caracteriza por surgimiento de nuevos motivos de conducta de los niños, como son los relacionados con los intereses respecto al mundo de los adultos, los relacionados con el juego, los de autoafirmación y autoestima. Desarrollo de los sentimientos de orgullo y vergüenza, que aparecen ligados a la evaluación que hacen los adultos del comportamiento de los niños en estas edades. Y mayor desarrollo de la voluntad, pues surge el autodominio y el control voluntario de la conducta. El niño adquiere la habilidad de subordinar las acciones a motivos considerablemente alejados de la acción en sí misma. El preescolar en ocasiones puede mostrar hiperactividad, agresividad, timidez y perretas. Durante este periodo, el adulto debe estimular los motivos cognoscitivos en el niño y reconocer cada vez más su necesidad de autonomía. Asimismo, debe transmitirle afecto, seguridad, confianza, elogiarlo cuando lo merezca, promover la disciplina sin utilizar la humillación como vía, mantener una buena comunicación con él y promover la autoconfianza.
es importante la existencia de un ambiente familiar adecuado y estable. Con la entrada del niño a la escuela, se inicia la etapa escolar y surge una nueva crisis de identidad, resultado del contacto con otros niños que presentan subjetividades diferentes a la suya. Las nuevas exigencias sociales, emocionales e intelectuales que surgen ante el niño con la entrada a la escuela son factores que también inciden en la crisis. Es necesario señalar que en los niños que han estado en instituciones educativas desde edades más tempranas, tienden a tener una repercusión menor de esta crisis, porque estos niños han sido socializados en un ambiente que puede tener varios aspectos en común con la escuela. Este periodo de la vida es relativamente estable y termina con el estirón preadolescente. Se desarrollan los procesos intelectuales y una gran actividad física. La etapa termina en el sexo femenino con la aparición de los cambios prepuberales, como son la aparición del vello axilar y pubiano y el desarrollo primario de las mamas, lo que ocurre alrededor de los 10 años de edad. En el varón, termina con la aparición del vello axilar y las modificaciones de la voz, aproximadamente a los 12 años de edad. La actividad rectora de la etapa es el estudio, el que facilita el desarrollo cognoscitivo y se caracteriza de la manera siguiente. A los 7 años, el niño es capaz de copiar un rombo y se sabe los días de la semana. A los 8 años, cuenta a la inversa desde 20 a 1. Dice la hora hasta los cuartos y realiza juegos sujeto a reglas. Con 9 años, el niño es capaz de repetir los meses del año en su orden. Da cambio para monedas y lee por propia iniciativa. Y a los 10 años, escribe cartas cortas y hace trabajo creador simple. Algunas de las características psicológicas de esta etapa son: continúa el juego de roles con cambio en la duración y contenidos. Aparece el juego de reglas, como por ejemplo el juego de damas y parchís. Formación de la autovaloración del escolar. En ellos incluyen no solo cualidades valiosas de otras personas, sino sus propias cualidades. Comienza a desarrollar un lenguaje coherente que le permite la comunicación y el desarrollo de la actividad intelectual. Y aparece el maestro como figura clave del desarrollo de la personalidad del escolar, el que constituye una autoridad hasta aproximadamente el cuarto grado. A partir del quinto grado, aparece la criticidad hacia el maestro. Otro aspecto importante en la etapa escolar es la posición que se ocupa en el grupo. Los escolares que son aceptados por sus compañeros desarrollan una autovaloración más adecuada y características personológicas que favorecen su desarrollo individual, mientras que los rechazados pueden subvalorarse y adquirir características y rasgos negativos como son la timidez y el retraimiento. En esta etapa existen otras características psicológicas que ustedes podrán revisar en el capítulo Desarrollo ontogenético, que aparece como folleto complementario de psicología en el CD de la asignatura. En cuanto al desarrollo de la sexualidad al final de la etapa, se intensifican las relaciones interpersonales entre los sexos.
existe un mayor predominio de los grupos mixtos heterosexuales y empieza la maduración sexual con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, siendo más precoces las hembras. En la etapa escolar es frecuente encontrar problemas de salud, como son trastornos de inadaptación al ambiente, rechazo a la escuela, trastornos de aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, agresividad, retraimiento, timidez, indisciplinas escolares, trastornos del sueño y enuresis. A su vez, pueden continuar algunos problemas de la etapa anterior, como son la malcriadez y la anorexia psicológica, entre otros. En el caso de que aparezcan algunos de estos problemas de salud o persistan de etapas anteriores, se hace necesario una evaluación integral del niño y su familia, que oriente a los profesionales de la salud sobre la etiología de los mismos y de esta forma tratar sus causas. Siempre será necesario orientar a los padres para que realicen un manejo social y afectivo adecuado con el niño, transmitiéndoles cariño, seguridad y confianza. Evitar la sobreprotección, rigidez y la inconsistencia. Se le debe hablar, escuchar y explicarles por qué se toman determinadas medidas. Es importante que exista un ambiente familiar adecuado y estable. Pasaremos ahora al estudio de otro aspecto importante del desarrollo, el control de esfínter, el que está determinado por dos factores fundamentales: la maduración del sistema neurológico y el condicionamiento impuesto por la sociedad. El control del esfínter anal puede realizarse con entrenamiento apropiado entre 1 y 2 años de edad, mientras que el control del esfínter vesical puede ejercerse durante el día después de los 3 años y en el día y la noche después de los 5 años. Sin embargo, algunos niños realizan su control mucho antes. Estos son los límites para considerar el diagnóstico de enuresis, aunque existen variaciones según factores culturales. Para enseñar el control de la vejiga, se pone al niño a orinar a horas determinadas, durante el día preferiblemente y relacionadas con hechos de la rutina diaria, de modo que él pueda establecer una asociación, como por ejemplo, al despertar por la mañana, después de la siesta, antes y después de las comidas, al regresar de la calle y antes de acostarse. Hasta que el niño haya aprendido a indicar cuándo desea orinar, generalmente hay que ponerlo a orinar 8 o 9 veces al día. Al principio, cuando el niño obtiene éxitos, manifiesta una ligera satisfacción. La respuesta a la enseñanza dependerá en grado considerable al clima emocional que exista en el hogar. Conflictos entre padres e hijos centrados en la enseñanza de la evacuación pueden suscitar el negativismo en el niño y retrasar la adquisición de los hábitos regulares. La enseñanza se puede facilitar si la madre es capaz de percibir señales de advertencia y prestar atención a ellos. Las primeras advertencias son agitación, lloriqueo, irritabilidad e inquietud. La disposición para el aprendizaje implica conciencia de que la vejiga o el recto están llenos,
capacidad para retener hasta ser colocado en el inodoro y capacidad adecuada para relajar el esfínter. Le proponemos revisar los aspectos relacionados con la enseñanza de la micción y las edades en que se logra el control vesical en el libro de texto Temas de Pediatría, capítulo Crecimiento y Desarrollo, que aparece en el CD de la asignatura. Estudiaremos ahora la maduración biológica. El concepto de maduración biológica surge de la necesidad de poseer una medida de la edad de desarrollo o madurez fisiológica, aplicable a todo el periodo de crecimiento dada la gran variedad de este proceso. Este concepto de maduración se puede definir como las transformaciones sucesivas a través del tiempo, desde la concepción hasta la adultez. En la actualidad, existen dos métodos fundamentales aplicables a la evaluación de la madurez fisiológica: la edad ósea y la edad dental. Para la determinación de la edad ósea, es necesario recordar que el desarrollo óseo transcurre en etapas por las que pasan los distintos centros de osificación y las epífisis, lo que se puede apreciar a través de una imagen radiográfica donde se distingue el área osificada radiopaca por su contenido en calcio del área cartilaginosa radiotransparente. El método que se ha utilizado más comúnmente por su precisión para determinar la edad ósea es la maduración ósea, la que se calcula de acuerdo con el número de centros presentes y el grado de desarrollo de cada uno de ellos. Estos centros se distribuyen simétricamente a ambos lados del cuerpo y cualquier zona de este puede ser utilizada en la valoración de la edad ósea, como por ejemplo el pie, el codo, la rodilla, el hombro y la mano. En la práctica, la zona más utilizada es la mano y el carpo, por tres razones fundamentales: la pequeña radiación que requieren en el examen radiográfico, la distancia que los separa de las gónadas, así como la gran cantidad de epífisis y huesos redondos en evolución que poseen y que a su vez ofrecen amplia información. Existen una serie de métodos para evaluar el desarrollo óseo, así como la edad promedio de aparición de los centros de osificación de la mano y la muñeca según sexo, los que sugerimos revise en la bibliografía propuesta para el tema. Por último, la edad biológica también se obtiene al valorar el desarrollo dentario. Este se realiza mediante dos procedimientos. Uno es a través del empleo de radiografías, lo que permite conocer el grado de calcificación alcanzado por los dientes que se encuentran aún sin brotar dentro de los maxilares. El otro procedimiento para evaluar la edad dental consiste en el recuento de los dientes que han brotado. Primero, se lleva a cabo la dentición temporal que brota entre los 6 meses y los 2 años, y después la dentición permanente. La dentición se inicia generalmente a los 6 meses de edad con una secuencia característica, pero que presenta gran variabilidad individual y familiar. En el capítulo 2, Crecimiento y Desarrollo, del tomo 1 de pediatría, que se encuentra en la bibliografía propuesta para el tema, le recomendamos revisar la tabla 6.24, la que muestra el tiempo de erupción y mudanza de la dentición primaria y el de erupción de la dentición permanente. A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes. Número 1. Durante la práctica docente, identifique un niño en etapa de lactante.
Inciso A. Describa las características del desarrollo psicomotor que se correspondan para su edad. Inciso B. Explore los reflejos y valores si se corresponden con su edad. Número 2. Resuma en una cuartilla las características psicológicas del niño en etapa escolar. Número 3. Complete el siguiente cuadro con las características del crecimiento y desarrollo en las etapas transicional, preescolar y escolar, para lo cual debe tener en cuenta actividad rectora, lenguaje, desarrollo dentario y principales problemas psicológicos. Para el desarrollo de las tareas docentes, le recomendamos se apoye en la revisión de la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que el desarrollo psicomotor es un proceso continuo, progresivo e irreversible, considerado la expresión externa de maduración del sistema neurológico del niño, a través de la elaboración de reacciones motoras progresivamente más adecuadas. El desarrollo psicomotor está determinado por los cambios cualitativos y cuantitativos que se producen a nivel del sistema neurológico y los factores ambientales. La edad ósea y el desarrollo dentario constituyen los indicadores más utilizados en la valoración del proceso biológico del crecimiento y el desarrollo. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron contenidos relacionados con las características del desarrollo psicomotor en la edad infantil. En la próxima actividad, se continuará el estudio del crecimiento y desarrollo en las etapas de la vida que comprenden la adolescencia, la juventud, la adultez y la senectud.